Muy buenas a todos, chicos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Gran Turismo Sport. Una semana más, esta vez la última vez. Tenemos la vuelta guía de esta Copa Italiana que va a llegar a su fin la semana que viene con este Pagani Fonda R en el circuito de Monza. Una combinación que está bastante, bastante chula con el coche nacional Pagani, una marca que nunca se utiliza en Gran Turismo Sport, pero que hoy ha vuelto y más fuerte que nunca, porque esta vuelta la verdad es que está bastante, bastante chula. Monza es un circuito extremadamente complicado, pero con los trucos propios de 5 segundos sacando. Aquí tenemos a nuestro conocido de Indias de hoy. La verdad él no lo sabe, pero ya lo verá luego cuando vea el vídeo. Un saludo para ti, un minutito, vamos a hacerme la sala y tal. Que estaba rodando él y digo, hostia, pues entonces en vez de hacerme la sala mirando el PDF, y así pues rodo con él. Por cierto, él ya sabe la vuelta, o sea, él ya sabía la vuelta. Esta vuelta la he grabado un jueves, ¿ok? La he grabado el jueves antes de la carrera. O sea, yo desde el jueves, no sé si subiré el vídeo el sábado o el domingo, pero el jueves ya sabía la vuelta. Así que mira, va con ventaja. Que lleva dos semanas sin correr y quiere darle puta caña. Pues bueno, vamos a comenzar con los truquillos. Para empezar, este coche tiene un problema en cuanto al desgaste de neumáticos traseros. No mucho, pero lo tiene. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Efectivamente, poniendo el reparto de frenada adelante. De esa forma, causaremos menos tensión en las ruedas traseras y al final pues podremos aguantar un poco más las más tensión en las delanteras y en las traseras, lo cual implica que vamos a salvar el neumático. Entonces, aquí en esta parte va a ser una hora, va a ser un formato diferente, no va a haber más partida. Los neumáticos para nosotros son de este blando, el blando y el medio, y recomendaría usar el medio lo menos posible, el blando y el estrando, el estrando lo más posible. El blando usar una vez y ya está, y el medio usar una vez y ya está. Lado, para saberlo, pues haya otro problema. Así que chicos, estrategia, buena suerte, tampoco quiero darlo todo hecho, tienen que entenderlo un poco, cabrones. Y nada chicos, pues ahora os voy a dejar aquí la vuelta para que la veáis. Pues chicos, comenzamos la vuelta, vamos a pasar esto porque realmente la esta no nos interesa, o queréis ver la recta. Aquí tenemos que frenar cuando llegamos a la línea blanca del suelo, aquí, justamente aquí. Antes de llegar al 150, entre el 250 y el 150, comenzaremos a frenar justamente antes de que el asfalto cambie de negro a blanco. Antes de eso, ¿vale? Que va a haber una línea blanca ahí. Pues justamente ahí frenamos. Yo tengo el reparto al cero, ¿vale? Pero podéis bajarlo adelante si queréis que aguantar más un neumático trasero, que eso en carrera os va a venir muy bien. Frenamos fuertes. Aquí metemos primera para hacer que el coche rote mejor y entre mejor en el primer piano que tenemos que pasar. Con la rueda izquierda pisando el piano. La rueda izquierda, rueda de dentro, atajando todo lo que te deje el circuito y más. Aquí nos comemos un poquito la salchicha. No sé si es buena idea comérsela o no, pero el caso es que aquí nos la comemos un poquito. Metemos segunda para salir con más tracción y aún así el coche nos derrapa. Tenéis que hacer la primera chica en primera y cuando vais a salir metéis la segunda, ¿ok? Tal y como habéis visto ahí en ese fragmento. Ahora vamos a llegar aquí a la segunda chicane, donde buscaremos el 150 para clavar frenos. Pasamos el 150 y nada más lo pasamos justamente un poquito antes de la parte naranja. Y fijaos que vengo igualando el tiempo que hice en la vuelta récord, que es esa 40.9, que bajaremos. Fijaos, vengo igualando el primer sector. Frenamos, metemos segunda e igual que en la primera tenemos que intentar pasar la rueda de la derecha por el piano. Ok, es como la primera curva pero al revés. En vez de pasar la rueda izquierda por el piano, pasamos la rueda de la derecha por el piano. ¿Por qué razón? Para tomar la segunda curva con la mayor amplitud posible y salir muy muy rápido. Así lo tenemos, montamos a la chicha con la rueda de la derecha, aquí sí que hay que montarla. Y cuanto más ángulo abierto cojamos para encarar la curva, antes vamos a poder acelerar porque antes pondremos el coche recto, lo cual es fundamental, chicos. Salimos acelerando, aquí el coche nos derrapa porque en segunda el coche está loquísimo. Subimos a cuarta, aquí justamente cuando pasamos el 50 de la izquierda frenamos, aquí vemos ya que está mi freno empezando a subirse, pero no vamos a frenar a tope, vamos a frenar a la mitad o un poquito menos, ¿ok? De esa forma el coche va a utilizar lo que se llama el trail braking, utilizar el peso que se reparte en la frenada para que el coche coja más agarre adelante y poder girar más rápido en la curva, ya os digo, es fundamental. Frenamos, tercera. Y cuando veamos que estamos a punto de salir ya de la sombra del árbol, pisotón cuando vamos por dentro. El coche va a salir perfectamente, esta curva la hemos hecho perfecta.
Salimos justamente por el sitio y antes de llegar al 50, como veréis, yo ya estoy frenando. Antes de llegar al 50, frenamos, hacemos lo mismo de antes, un poquito de trail braking, mantenemos ese freno pisado un poquito abajo y en tercera nos comemos este piano para acelerar. Cuidado aquí, el coche se os puede derrapar y podéis acabar contra el muro de la derecha. Ya os digo, más de uno va a acabar ahí. Os aviso, por favor, cuidado con el muro de la derecha. Y ahora aceleramos aquí a toda mecha para llegar a la parte más complicada, donde aquí he cometido un pequeñísimo error que me lastra un poco el tiempo. Pero bueno, vamos a llegar aquí. Buscamos el 150 de nuevo, ¿ok? Aquí hay que frenar en el 150, vamos a buscarlo. Por la parte de la derecha también veremos que hay como una especie de final del quitamiedos que está en naranja. Pues en el 150 justo comenzamos a frenar. Como ya estoy frenando, frenamos en el 150. Vamos a bajar aquí a tercera. Yo aquí meto segunda, no sé por qué, porque se me ha ido la pinza completamente. No hay que meter segunda, chicos, hay que meter tercera. Aquí a segunda no bajéis porque es demasiado lento. En tercera se puede hacer fácilmente. Tercera, subimos la mitad del coche por la parte de la derecha de Ascari sin pisar la tupe, porque si pisáis a tupe vais a acabar en la grúa del fondo, ¿ok? No piséis a tupe, así vamos a medio gas. Y ahora, cuando salimos de esta parte, pisamos a tope. Cuarta, levantamos un poquito. Aquí yo me voy bastante, bastante, bastante largo. Que ahí al final gano tiempo, pero lo pierden Ascari, así que más o menos se recupera. Ya os digo, esta parte es la más compleja de Monza. Tercera, aquí mantenemos la tercera, subiéndonos por el piano de la derecha. Y cuando estamos a punto de acabar, cogemos amplitud, porque cuanta más amplitud cojamos, más ángulo tenemos. Y al tener más ángulo, podemos pasar a mayor velocidad. Aquí entro por la mitad, perdiendo un poquito de tiempo, lo cual me fuerza a irme largo para mantener la velocidad y pasar por encima de la tierra jugándomela a morir, a estamparme. Así que aquí tendríamos que salir en cuarta marcha ya para acelerar a tope, ¿ok? Ahí estamos, yo aquí me voy 20 vuelos, pero no pasa nada porque no pierdo velocidad por ello. Pierdo un poquito de tiempo. Yo digo que habré perdido 2 o 3 décimas en Ascari. Y ahora vamos a llegar aquí a la frenada final, que se frena antes del 100. Como ponéis en el 100, os vais a la grúa del fondo. Tenéis que frenar antes del 100. Cuarta, tercera, un poquito de trail braking para colocar el coche en el interior. Y una vez que hemos sacado del piano, un poquito después que se acaba el piano de la derecha, pisotón a fondo y salimos con el coche recto y colocado. Y ahora, un truquito para ganar unas decimillas es meterse por aquí por la derecha, pegarse al piano, pegarse aquí a la parte de la derecha del muro, como si fuéramos a saludar a los mecánicos. Y cruzamos la meta en un 1:40.844. Como veis, ahora vamos a ir para enseñar todos los ajustes, todas las cositas, ¿ok? Ahí está el grande Tito, eres un crack. A ver cómo te va y si te veo por Titanes próximamente. Por ahora, fijaos, aquí tenéis todo hecho, tal, el peso máximo, todo tal, colocado. Y aquí lo veis, 100-100, con ese peso que está establecido y todo. Así que chicos, eso ha sido todo. Nos vemos la semana que viene con más LF. Bueno, en verdad, la semana que viene no, ¿no? Esta es la última carrera de la LF Super League italiana. Y ya, la siguiente, nos veremos en la LF Super League. Todavía no deberíais saberlo. Yo ya sé cuál va a ser, pero vosotros no podéis saberlo todavía. Así que ya lo sabréis, chicos. La semana siguiente, probablemente el lunes, en vez de haber LC Super League, va a haber pachanga, ¿ok? La del lunes de ahora no, porque ahora mismo estaremos a sábado. El lunes tenemos la última carrera que va a ser aquí. Y la siguiente va a ser una pachanga, imagino. Uy, me llaman. Así que hasta la próxima, chicos.